Bueno, a ver, con gran expectativa. Hoy tenemos la posibilidad, por supuesto, todas las fuerzas vivas de nuestro departamento, de reclamar, en el buen sentido de la palabra, ante las autoridades provinciales, diferentes propuestas que en su momento Cambiemos generó cierta expectativa en la gente, que de hecho mucha gente los terminó votando, acompañando, y que lamentablemente hoy tenemos que decir que todavía no están resueltas. Un tema puntual que a mí me preocupa mucho tiene que ver con nuestras economías regionales, los productores. Lamentablemente el gobierno hasta ahora lo que ha hecho es generarle más impuestos a una actividad que viene muy perjudicada. Aumentó el seguro agrícola, le aumentó y le está cobrando el tratamiento de la alopecia y combate contra la polilla de la vid. Y bueno, y por supuesto también otro tema muy sensible es la inseguridad. Digo, es de público conocimiento la cantidad de delitos que estamos teniendo, no solamente en distritos, sino también en nuestra ciudad, la cantidad de entraderas que hay. Y bueno, y la verdad que pretendemos de que hayan anuncios concretos en relación a esto, que, ojo, lo planteó el gobernador, como fue que dijo que ningún oficial que se fuera, alguno que se fuera, que se iba recibiendo de la policía, iba a quedar, cadetes que se iban recibiendo iban a quedar acá. Y bueno, y por supuesto también mayor cantidad de móviles y personal para poder afrontar a la prevención del delito.